Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Leisure Painful. Aquí estoy de vuelta en donde lo dejamos para posteriormente vencer a la cosa, esa arácnida que me salió ahí. Bueno, sin más dilación, démosle porque esto me da miedo. Tengo miedo, tengo miedo. La araña me da miedo. Pero bueno, vamos a tratar la manera de derrotar esto rápido, sin tanta vuelta, porque pretendo ya ir ya de un solo para lo del jefe final, no sé. Para ya entrar en ese proceso de acabar ya el juego, gente. Ok, ya muérete, por Dios. Qué fastidioso. Bueno, no me hizo ningún ataque One KO, pero vaya, casi. O sea, me mató a uno, pero no fue definitivo, no fue permadeath. Algo así como lo que me han dicho que me he salvado, que me haya pasado. Porque es cierto, no, o sea, por los cambios de estado me he salvado bastante de esa cosa. Y sí, vi una parte de arriba que podemos explorar por aquí, soy yo. Ah, mira, un grifo de agua. O puede ser de. Ah, pues no era de agua. Es que a veces puede ser de otra cosa, no sé, petróleo. No sé, parece molotovs, qué sé yo. Sí, me tenía que caer, no pasa absolutamente nada porque después me voy a curar. Bueno, tuve bastante suerte, para ser sincero. Pero bueno, nada de circunstancias, como está diciendo, ya quiero entrar en lo que es en el climax, o sí, el climax del juego, porque ya tenemos todo, o sea, puede que va a perder más tiempo, no sé. Aunque creo que había una zona que no había explorado aún, una pequeña zona, vamos a ver. Bueno, puedo hacer eso rápido, de todas formas, creo que lo del jefe final, pues. No, o sea, no creo que lo acabe ahorita el juego. Entonces, ya sabedores de eso, pues quizás ya el próximo episodio sí será, perdón. El. Uff, Dios. El capítulo final, bueno, entre tanto cara de que se comía el tipo. ¡Oh! ¿What the fuck? ¿Qué es eso? Un tipo en llama. Ah, mira, le puedo tirar agua. ¿Tú qué tengo? Ay, Dios, no tengo a alguien que le da. Que le tira ataques de agua. No sé. Bueno, el pez ese, que no me acuerdo que era abogado. Bueno, no sé si se unir, si pasaría algo si le tiro agua. Bueno, para ayudarle, ¿no? O sea, para apagar el fuego, porque creo que estaba muriendo por eso, estaba en llamas. Está haciéndose carnita asada, gente. Sí, un chiste muy cruel en la comunidad de Fire Emblem, porque, vale, no sé, lo tengo mención porque hay varios, hay ciertos personajes, que no voy a decir quiénes, que les sucede algo trágico como eso, que mueren en un incendio o mueren. Porque los quemaron vivos, no sé, no quiero decir nada porque van a caer. Ah, sí, exactamente ese protagonista o ese personaje. Entonces no quiero. Uff. Bueno, lo maté, gente. No quería que eso pasara, quería ver qué sucedía si tiraba agua, pero no me dejó. Oh, mire, me dio un loro. Bueno, sí. Hot snow, o sea, nieve caliente, en pocas palabras, decía ahí. Bueno, voy a tener que recuperarme porque o sea, no pretendo ir así para seguir explorando. Uf, de paso me dieron mono. Entonces ya vengo, gente, por cualquier cosa. Voy a eso rápido y ya. Bueno, ya estoy de vuelta, gente. Me di la tarea de ver qué había por aquí abajo y no había nada, pero por aquí esta puerta sí hay que explorar. Porque si pueden ver aquí, no voy a mentirles, no hay absolutamente nada, pero hay un camino por a la izquierda que no sé, no concuerda con la otra habitación que tenemos arriba. Entonces, ha de ver algo, no estoy seguro el qué, pero lo averiguaremos más tarde, no sé, probablemente haga otro corte para ver qué sucede. Hay una habitación nueva con ¿una qué? Una cabeza de un dragón, pero no, no vamos a. Vamos a explorar primero que hay aquí. Antes que nada, mira, bueno. No pierdo nada con ver aquí que hay. Ok, bien. Oh, mira, no puedo moverme de ahí. No se va a mover de ahí, perdón, pero no. Bueno, no sé qué sucede ahí. Quizás más adelante. No sé usted, dígame qué tiene que pasar ahí para que se muevan. Porque sé que están esperando a que yo tenga algo, no sé, o tenga, bueno, no sé. Suceda algo inesperado, qué sé yo. Bueno, yo pensaba que iba a obtener una motocicleta, así como se veía en el trailer del juego, en las imágenes de Steam, de la página de la tienda de este juego, pero no ha sucedido, gente, qué raro. Y no, oh, mira. Ah, sí, creo que este era un compañero que se unía.
Lo digo porque me acuerdo de la cara, no sé, en la Wikipedia de Lisa, y me dijo Toby. ¿No tengo a Toby? What the fuck, ¿por qué no tengo a Toby? LOL, se me dio a recuperarlo. No me digan, en serio, ay no. Qué asco, en serio, gente, me olvidé de recuperar a Toby. Ya lo había hecho. Bueno, el burro trabaja por todo, gente. Ay, Dios santo. Me ha tocado ir a ello, ya vengo. Bueno, aquí lo tengo, gente, por si acaso. Ya fui a recuperarlo, ¿no? Fue más sencillo porque ya está todo derrotado. Está toda esa área limpia. Toby, ¿qué es lo que quieres de él? Lucha para mí, tiene 900 revistas. What the fuck, es tuyo. No, 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 lucha para mí. ¿Y no vas a hacerle daño? Eso depende de si lo vales. Buen punto. Bueno, se ha unido a mi equipo, Trips. Oh, mira, Mini Sword Guy. El tipo de varias espadas, no sé. Algo así, que maneja varias espadas, no sé. Bueno, perdón por ese recorte, gente. Mira, una tienda, pero no me interesa. No tengo revistas. Lo de las 900 revistas se ve atractivo, pero me prefiero un compañero, qué sé yo. Bueno, gente, por lo menos ya no he tenido tantas muertes. Salvo la de Faldi y la de. Oh, mira, una moto. Bradley, Bradley, Bradley. Mi estómago tan solo se retuerce cuando te veo. ¿Quién será? Ay, no me digan que. Oh, ah, bueno. Me salvé, me salvé. Pensé que era el otro imbécil. Mi favorito, hijo de perra, cabrón. Algo así. Así que mis amigos nos lo adoraron, ¿eh? Está bien, supongo que no los merecíamos. He sido un canalla desde joven, pero ya lo sabías. Eso ya lo sabías. Oye, Brad, vamos a divertirnos en una última carrera, por los viejos tiempos. Hay una barca justo al final del camino. Oh, ¿qué le parece si te montas una moto y corremos hacia ella? Eso me huele a trampa. El agua es el último lugar donde la chica fue vista. El primero en llegar a la barca será quien se la lleve primero. Ok, dice eso. Bueno, sabía que me gustabas por algo, Brad. Oye, pero oye, sin matarnos. De verdad, esto me huele mucho a trampa. Arre, espagueti, sí. Oh. Ah, mira. Ah, ya entendí. No, no, no. Sí, yo creo que voy muy atrás de él. Ya con esto perdí, bueno, el reto, no sé, la carrera. Pues, vaya, ya esto no lo sabía, sinceramente, ¿no? Porque bien por acá. Oh, mira, ahí está. No. No vi la roca por estar viendo que ahí venía. No, what the fuck. Qué troll, gente. Bueno, vamos a hacer algo. Voy a reiniciar. Aprovechando que tengo una cueva una cueva. Que guardé la partida y está listo, gente. Ya. Ahora sí. No, no te creo, en serio. Bueno, para variar, al menos me dejaron reiniciar desde el comienzo. No desde ese punto que me caí. Muy bien, muy bien. No sé, justo pensé que ya estaba cerca, pero me confié, gente. Fue bien estúpido, yo lo sé. Uf, bueno, ahí está. Pasamos de la roca y gané. Pero no es para hacer saber que no iba a haber ninguna barca. A Tito que me va a matar este tipo. Me vamos a luchar contra él, supongo yo. Bien hecho. Ten. Oh, mira. Un 13 pelo, un bote de 13 pelo. Brad, no hay ninguna arca. Me he metido contigo toda tu vida. La verdad es que lo hice porque te tenía envidia. Oh, y ahora ya sabemos sus verdaderas intenciones, gente. Siento haberme mentido, pero gracias por hacer esto. Creo que me enseñaste lo que necesitaba saber. Bueno, viejo amigo, es hora de marcharme. Y lo siento. Pero necesito que vengas conmigo. ¿Eh? ¿What? Ya sabía que me iba a hacer algo, pero no le hemos pasado bien, ¿no? Bueno, te echaré de menos. ¿Eh? Mató al ciervo. Ciervo bebé, a espagueti. F, gente, siento haberte lo pasado. ¡Ah! Adiós, Bradley. Bueno, se suicidó, gente. Qué pena. Allá voy, señores. Bueno, cuidado con decir esas cosas que YouTube me vaya, I guess. Bueno, adiós. No entiendo, gente. No entiendo. Pobrecillo, no sé qué. ¿Por qué tenía que suceder esto? ¿O por qué tendría que yo ver? Bueno, está haciendo así. Qué oportuno. Ah, pude haber usado esa moto, pero creo que no hubiera servido para nada porque no hay. Bueno, aquí hay un camino para retroceder, porque está, ahí está. Bueno, entonces voy a ver qué sucede. ¿Qué puedo hacer, sinceramente, antes de partir? Ok, gente, aquí estoy de vuelta.
Y viendo el mapa, la Wikipedia de Lisa, me di cuenta que aquí puedes bajar. Sí, te haces un gran daño que no tienes idea, pero puedes ir, con esto puedes ir a la zona que está, que no se ve, pero bueno, que ustedes me entienden, ¿no? Que en teoría sí podemos ir, pero no la podemos cazar de forma legal, se puede decir así. En fin, eso sinceramente es lo único que me adelanté, o sea, que vi que en el mapa había algo. Así que sigo sin saber nada del final, así que por si acaso, ¿no? Bueno, hay un tipo y un gato. Eso me parece muy sospechoso. Gary, el gato. Mi querido amigo. Me da risa cómo mueve las cejas. Pues no es muy agradecido. No toca a mi gato. Tú no me das órdenes, tipo. Así que, sinceramente, yo lo voy a hacer. Yo, la gente. Si hay maulla el gato. Maulla, maulla, maulla. Bueno, antes que de nada, la música de la zona que estuvimos con la moto y todo eso es tan genial, gente. Algo que ha tocado a Gary. Mi querido amigo, al mío tu rebeldía. ¿Pata de gato? Uf, ¿qué es esto? Ha de ser algún objeto, un aire equipable, ¿no? Pero no parece que le siente a ellos. Sí, pues acaso le puse la IP13 pelo a Brad. Pues parece que no es para ellos. Le doy optimizar y no aparece. Creo que ya a esta altura ya está bastante meh esa mejora de objeto. No sé para quién chuchas es, pero por si acaso, pues aquí muestro esto y listo, gente. No pasa absolutamente nada más que solo eso. Bueno, ¿vale la pena? No. Pero bueno, gente, voy a curarme y los veo para ya ir al final, gente. Bueno, aquí estoy ya, gente. Miren, miren, miren quién está ahí. Pero que no era el tipo que salvé la vez pasada, que está todo ensangrentado. Lo siento, viejo amigo. No puedo dejar que destruyas el mundo. Bueno, dejar de destruir el mundo. Apago tu stick. O sticky. Bueno, me lo temía, gente. No, yo queriendo ser buena gente. Yo queriendo salvar sus vidas. Este tipo le recuerdo porque estaba ensangrentado mientras el otro estaba, que lo estaba matando, no sé. Fue hace justo antes de entrar a esta zona, a todo esto. Entonces, no sé, gente, yo de verdad lo hice de buena manera. Hice que darle una oportunidad, no sé, no soy asesino, sinceramente. Brad no se trata de ser un asesino, o al menos eso es lo que entiendo. Entonces, ¿por qué matar a su propio amigo? Entonces, yo aquí no entiendo, gente. Porque le doy una oportunidad y me vuelve a aparecer ahora sí para poder matarlo. No entiendo. What the fuck con este juego, gente. Así que es tan macabro en ese sentido. Le da totalmente igual las buenas acciones que tú escojas. Al final de cuentas, sí, te va a recriminar o te va a hacer suceder estas vainas, ¿no? Como por ejemplo que te vaya a aparecer otra vez el enemigo. Bueno, no enemigo, pero es. Uff, bueno, ya lo matamos. Si no lo hagas. Pobre. Sí. Bueno, quien tiene hambre. Bueno, menos sirvió para que Brad subiera de nivel. Me parece genial. Oh, me dio un perfume elegante. Muy bien. Bueno, adiós, Popo. Yo no entiendo, sinceramente, gente. ¿Ustedes me explicarían eso? Porque yo hice una buena acción, yo traté de dejarlo vivir, pero no funciona. ¿Qué onda? Soy Tardy. Y adiviné. La chava me robó el barco. Navegó a la isla de derecha de nosotros. Navegó a la isla de derecha de nosotros. Es increíble lo fuerte que era. Yo estaba totalmente encabronado. Tenía una hermana como una barca. Curiosamente no podía llegar hasta aquí. Las aguas son demasiado locosas. Pero si podemos construir una barca nueva, puedo llevarte hasta ella. Solo necesito. Ah, bueno, sí, otra vez algo de madera. Listo, una vela, supongo. Tú quieres la tela, ¿no? El modo de propulsar el barco. Toca una buena herramienta para montar el todo. ¿Lo que tengo todo? Las herramientas sí las tengo. La mano de propulsar el barco. No sé qué sería. ¿Será el abanico que conseguí? No me digan. Ya me imagino empujar una barquita con un abanico, gente. Ah, sí. Preparado, ya estoy, gente. Ya démosle, vámonos, estoy listo. Sí. Démosle, gente, ya. Vale, construyamos la barca y vayámonos. Mi equipo necesita descansar. Mi equipo necesita descansar. Subiré la barca contigo. Mientras tanto, déjale descansar. Lo necesitarán, ¿seguro? Bueno, vale.
lo que usted diga, jefe. Brad y Tarly trabajan toda la noche mientras el equipo descansaba. Apenas hablaron entre ellos. ¡Qué chido! ¿Cómo está? Ok, yo toqué hasta... Shh, nada, es tan alto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No deberíamos despertar a tu compas y partir? Solo... No, solo tú y yo. ¿Qué? ¿Por qué? Tarly, vámonos. Ahora hace mi equipo, ¿qué? Y partiste de rumbo. Ay, no, gente, no, de nada sirvió levelearlos. ¿Qué? ¿What the fuck? Ahí están dormidos. Bueno, ahí se quedan dormidos, ¿no? Pobres, no sé. Supongo que esto, bueno, esto era obvio, ¿no? Al final de cuentas, pues se trataba más una aventura de solo Brad, ¿no? Lo de los compañeros era más secundario. Era para que no te sintieras solo. Y siente el abanico de cangrejo es el modo de impulsar la barca, ¿no? No sé si eso funcionaría en la vida real, pero más probablemente es que no. Iban a instalar la arca que le robaran a Tarly, ¿no? Pero no entiendo, ¿cómo está ahí la roca en medio de la balsa? ¿Le habrá caído encima? Porque de otra manera no me explico, ¿no? Pero habrá, si quedó ahí es porque habrán ido remando, no sé, qué sé yo. Wow, gente. Pero ya, antes que nada, ya, no lo he hecho nada como debería, pero ya estamos ya al final, gente, ya. En el clímax. ¿Qué más puedo pedir, gente? Ojalá pues no me afecte tanto. Porque creo que eso se trata de juego, no es un juego de feels, me dijeron una vez en el principio de los videos de la serie. Así que tiene sentido. Bueno, ya llegamos, gente. Oye, esta isla debe estar en esta isla. Vamos a encontrarla. Se dice para que haga la acción. No. ¿Qué quieres decir con no? Eso no va a pasar. Oh. ¿Qué? Oye, amigo, no he pasado todo este trabajo solo para una palmadita en la espalda, ¿eh? Oh. Quiero un pedazo de esa pequeña puta. Dios santo, gente. Bueno, gente, ¿qué es lo que no entiendo, sinceramente? Ya, o sea, me están haciendo matar al que me ayudó. Dios mío. Bueno, Charlie Faldi. Adiós. Muertos los tres hermanos, gente. Creo yo. Me dan solo cuatro experiencias, what the fuck. Bueno, gente, matamos al que nos ayudó a hacer la barca. Increíble. Dios, ya para este juego, ¿no? Ya deja de hacerme sentir tan mal. En serio, es que trauma psicológico me está dejando. No sé, dudo mucho que sí sea la vida real, ¿no? Uy, ya me imagino, ¿no? Ya me imagino ser el verdugo de tanta gente que me ha ayudado. ¡Oh, ahí está gente! Pero, niña, ¿qué son esas bolitas azules? ¿Que no es el papá de Brad? ¿De dónde has sacado eso? Me las dio alguien, no saben bien. Pero te hacen sentir bien. Corazón, ¿cómo creo que no deberías tomar eso? ¿Qué? ¿Qué estás mirando? ¿Quién va? Oh. ¿Tú qué? ¡Tú! No puedo creer que sigas vivo. ¡Rally! Matarla. Ay, Dios, otra vez, en serio. No, 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 no. No soy un asesino, gente. De verdad, yo no voy con esa moral de ir matando a la gente solo porque sí. No, dejarlo vivir, gente. Papá. ¡Tú! Oh. Bueno, de paso me puse mono y combina con la escena, ¿no? ¡Oh, no! Pero yo dije que no, yo dije que dejarlo vivir. ¿What the fuck, gente? ¿Qué es en serio? Le salvó la vida. Aparta. ¡Aparta! Pobre Dios santo. ¡Ey! No la toques. Ok. Bueno, gente. Al final de cuentas, ese tipo era el que tenía. El papá de Bradley es el que tenía a. ¿Cómo se llama? A Buddy. A Woody. No, Woody es otra que sería. A lo que sea. Pero él la tiene, gente. Él es al final de cuentas el que la. Que no dejaba que Brad la tuviera. Increíble, gente. El propio papá de Brad. ¿Cómo son las cosas, no? Qué ironía, es que en serio. Dios, es que este juego te pega en ese aspecto que híjole.
Ok, bueno, vamos a tratar la manera de sobrevivir. No es porque Brad está en modo guay. Qué cosa, ¿no? No, no va a tomar Joy, por supuesto. Vamos a hacerle una cosa. Puedo tirarle esto. Recuerdo que le envenenó al otro, así que eso le puede quitar más vida que lo que estoy haciendo yo. Oh, mira, le dices 1000 de daño de veneno. Increíble. Ok. Bueno, no, bueno, más o menos se deja caer. Ok, otros 1000 de daño. Me parece muy bien. Creo que lo va a matar más fácil con a puro veneno. Sí, es la mejor forma de matarlo con eso, ¿no? Con veneno. Sí, sí, por si acaso, lo siento, me tuve que callar un rato por lo de... no, interrumpir, pausar la grabación, ¿no? Cosa que ustedes quizás no vieron, en fin. Ok. Es que pasaba una moto y, bueno, queríamos hacer eso. Pa ¡Para! O bueno, para, no sé quién está hablando. ¡Ah! ¡Oh, no le das daño! No, Bobby, quítate de ahí. Bueno, ¿puede que a puro veneno lo mate? Puede ser. Sí, porque no me deja escapar. Yo no quiero hacerle daño a ella. O sea, ¿qué sentido tiene? Dígame. ¿Qué sentido tiene? Dios mío, gente, ya basta. Dejen de hacerme sentir mal. Uf, el lag que me está dando aquí que el juego. Es que es increíble. Bueno, me voy a seguir protegiendo. Yo sé que el veneno lo va a matar antes que a mí. Bueno, antes que yo le haga más daño. Bueno, de esta forma, gente, ya a estas alturas ya es totalmente igual. Ya lo hecho está. O sea, ¿para qué voy a hacerme el... Oh, ¿por qué haces esto? Y se quitó la chiquilla, ¿no? Bueno, ahora sí, exterminemos al papá, ¿no? Yo no sé qué sentido tiene esta batalla, ¿no? O sea, ¿por qué luchar? Yo le dije que no, pero en fin, así me van a ver, gente, cuestionando el juego porque me hace sentir muy mal. Bueno, para variar, no lo matamos. Bradley. Pobre, he cambiado. Lisa, cariño. Lo siento mucho. Uf. Ahora, ¿qué habrá pasado con este destello de luz roja? Ahora ha sido todo un sueño, no me digan. Vaya, para variar, ¿no? Guardar, pues claro. Y dadas las circunstancias, las palabras de Terhinde no suenan en el fondo de tu alma. Si quieres guardar una rana diferente por si fallas. Ah, claro. Bueno, vamos a en esta, no hay problema. Y se va la. Hoy no explota, ¿no? En fin, sí, dadas las body. Maldita sea. ¿Qué pasó? No me digan que se llevó la barca. Ah, sí. Se llevó la barca. Joder. Sí, bueno, ahora lo que quiero decir es que dadas las circunstancias voy a dejar el video hasta acá. Así que en el próximo episodio, gente, vamos a terminar por fin Lisa de Painful. A ver qué sucede, ¿no? Uf, estoy ansioso, estoy disgustado. Tengo emociones encontradas, pero lo vamos a para el próximo episodio. Un gran abrazo, hasta la próxima. TK Fire. TK Fire. TK Fire. TK Fire.